Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos en una nueva aventura, esta vez Fórmula 1 2013. Y aquí os traigo el tutorial de inicio del juego. Nada más que lo empiezas te obliga a hacer este tutorial. Pues eso parece, porque lo acabo de poner y eso es lo que me sale. Así que nada, voy a compartirlo con vosotros. Vamos a disfrutarlo juntos, a ver qué nos depara este tutorial. Se supone que esto es para ver qué equipo te ofrece contrato en el modo trayectoria. Vamos a empezarlo, a ver qué tal. He elegido Ferrari, te deja elegir entre Red Bull, Ferrari y McLaren. He elegido Ferrari. A ver, aunque Perfecto, no den ya una, estamos. uno sigue siendo rojo. Vamos, vamos, ese cochazo. Bueno, antes de nada, ten en cuenta que puedes modificar el tipo de vista. Solo tienes que pulsar el botón de cambio de cámara y quedarte con la que más te guste. Tengo que deciros una cosa, la verdad, lo tenía Siempre que puesto a quieras, 1080. puedes usar el menú de pausa para cambiar el tipo de vista o las ayudas de conducción. Así, así me gusta. La primera prueba es muy sencilla. Probaremos la aerodinámica en recta. Sal a la pista. Nada, esto es una recta. He probado a grabarlo a 1080 y no entiendo por qué, pero se ve fatal cuando lo grabas. Pero fatal, fatal. O sea, es que va a tirones. Solo he hecho esta prueba, la primera, en la recta. Y nada, lo he tenido que bajar a 720p, pero bueno. Madre que se me olvida. Magnífico. Has frenado Bien. en el momento justo y hemos recopilado datos muy útiles. Bueno, no he reducido muy bien, pero bueno, en oro. Y lo que os digo, luego cuando se graba no va bien el juego. Yo juego perfectamente y sin embargo luego va a tirones constantemente. Así que nada, lo he tenido que bajar a 720p, le he puesto el anti-aliasing ese Los lo más monoplazas alto que da, modernos envían pero vamos. alrededor de 750 caballos de vapor a las ruedas traseras en un proceso muy brusco. Así que tienes que manejar los mandos con suavidad y precisión para no perder el control del coche y hacer un trompo. A gran velocidad, los alerones del monoplaza generan mucha carga aerodinámica y el coche se pega al asfalto. Para aprovecharla al máximo, te aconsejo que pises fuerte el pedal del freno al principio y que vayas levantando el pie al entrar en la curva, justo cuando hay menos adherencia y más se les exige a los neumáticos. En los giros, ábrete lo máximo que puedas antes de lanzarte hacia el vértice interior de la curva, dibujando una trazada lo más recta posible. Así podrás acelerar antes y enderezar el coche mientras Bueno, sales esto de es la lo de curva. siempre. Ve acelerando poco a poco hasta que tengas la seguridad de que las ruedas traseras no van a derrapar si pisas el acelerador a fondo. Entonces, es el momento de ir a tope. Nada que no sepamos, la verdad. Lo que estaba comentando, que la diferencia entre 1080 y 720 es muy grande, pero si quiero subirlo no me queda otra que grabarlo así. Porque es que no Todo va. listo y preparado. Si alguno tenéis algún consejo o algo para que pueda grabarlo así, por mí encantado, pero En esta prueba tienes que a ver. acelerar hasta la horquilla, Sí. tomar la curva en el momento correcto, pasar por el vértice interior y salir a más de 297 kilómetros por. Ok, bueno. Y luego frenar ahí. A ver qué tal la salida, porque antes me ha costado un montón salir. Ahí he frenado demasiado, joder. Parece que ha reventado una rueda. Joder, qué susto me ha dado. Botón de repetición y usa la función flashback para retroceder hasta justo antes de que se produjera la avería. Te aconsejo que dosifiques bien los flashbacks, Qué ya que susto me tienes ha una dado, macho. cantidad limitada según el grado de dificultad que elijas. Esto yo, sinceramente, para mí esto es una mierda. Porque, vale, es opcional, que lo use quien quiera, pero realmente lo tienes ahí, todos sabemos que al final en algún momento la tentación te puede. Y quita un poquito esa tensión de decir, es que si la cago, se acabó la carrera. Pero bueno, hombre, yo que suelo cagarla de vez en cuando, tampoco me viene mal, pero a mí no me gusta nada que exista eso, la verdad. Tenemos 7-7, sí señor. Estoy, qué mal Gracias. estoy Tenemos reduciendo, los macho. datos necesarios de trazada Bueno, y pero velocidad bien, en bien. curva. Oro, oro. Eso es lo que queremos, oro. Joder, nadie me ofrece todavía, ¿o qué? Pues si lo estoy partiendo. Prueba de rendimiento basal. Listo. ¿Qué es eso? Venga, a ver qué tal esta pruebecita. Bueno, vamos a intentar Ver. Ok. tomar varias curvas seguidas. Gira hacia el vértice Pasa por todas interior las y pisa marcas, el detente en la acelerador zona justo roja, antes de termina el salir de tiempo la curva. disponible. Vale, sí, ya se lo he probado. Venga, vamos.
Hay que salir un poquito mejor, joder, que más salgo siempre, tío. Madre, ¿qué hago? Venga, ahí bien, Venga, frena bien. A ver si reduzco un poquito mejor de antes. Bien, sí señor. Joder, yo no sé qué tiempos son esos, pero vamos. Marusia. A Marusia que vaya Rita la cantadora. Vídeo, Kersi DRS. A ver qué nos cuenta esta gente del vídeo. El sistema de recuperación de energía cinética o KERS permite al piloto enviar 80 caballos de vapor adicionales a las ruedas traseras. Joder, El KERS se puede activar en cualquier momento para adelantar o defender la posición. Este sistema da mejor resultado con marchas cortas y resulta de gran ayuda durante la salida. El KERS almacena la energía cinética que se libera durante las frenadas. Cada piloto puede acumular 7 segundos de carga en cada vuelta. Aunque no es un sistema infalible, los problemas se pueden subsanar mientras el piloto sigue en pista. El DRS ajusta el ángulo del alerón trasero para reducir la fuerza de arrastre y ganar de 10 a 12 kilómetros por hora de velocidad punta. Por motivos de seguridad, tan solo se puede activar en zonas específicas. Para poder usarlo en carrera, tienes que estar a menos de un segundo del coche de delante al pasar por la zona de detección. Qué pena no poder grabar en 1080, ese pendiente de sierra por todos lados, joder. Bueno, interesante, pero nada que no supiéramos, la verdad. Venga, ahora a probarlo. La verdad es que con la historia de hacer, entre cambiar de marcha el KERS, el DRS, ahí se te juntan cosillas, ¿eh? Acabas hecho el apoyo unido. Vale, antes de empezar, Rossi, quiero que compruebes rápidamente Estados el KERS Unidos y el DRS. Vale, a ver. Mantén pulsado el botón del KERS. ¿Cuál es? El EV, vale. A ver, ¿esto es tonto que le estoy dando? Bien, ahora prueba a activar el DRS. Pulsa el botón una vez para abrir el alerón y otra vez para cerrarlo. Ok. También puedes desactivar el DRS pisando. Bueno, parece que el coche que llevas delante está practicando la salida. Quiero que utilices tanto el KERS como el DRS para adelantarlo antes de llegar a la línea de... Ok, vamos, a ver si saco un poquito mejor, joder, que da la vuelta ajena de salir. Nada, que le estoy metiendo al KERS. A ver, que me lo como. Casi se me olvida cambiar de marcha. Fantástico, has aprovechado. Vamos, el ¿cómo que plata? Para adelantar al coche de delante. ¿Cómo que plata, tío? ¿Qué has dejado? 0,31 milésimas del oro. Qué lástima, macho. Ya. Vamos, dale. Qué pena, por 0,31 milésimas, tío. Bueno, no está mal, pero joder, qué pena. Arrancamos. Otra con KERS, a ver qué es esto. Perfecto, ahora tienes tres coches delante. Tres coches. Usa el KERS y el DRS para cruzar en primera posición la línea de meta que hay detrás de la chica. Okay. Eso sí, evita los toques. Queremos ver adelantamientos limpios. Joder, qué pesado los toques. Joder, siempre se me olvida cambiar, soy lo peor. Madre mía, qué fácil, ¿no? Vamos, basta ya el KERS que te queda. El DRS, se me olvida. Genial. Buah, has usado facilísimo, el KERS y el tío. DRS en el momento oportuno. Ha sido facilísimo. Y eso que está en segundo nivel más difícil. Es que el primero ya sabéis lo que pasa también muchas veces en esto Fórmula 1. Por eso no me he atrevido a ponerlo, porque a veces lo pones y te lo ponen casi imposible, más jugando con mando y siendo novato con este juego, que no he jugado. Estos son mis primeros pasos junto a vosotros. No, no está mal, no está mal, oye, oro. Vídeo, cuidado con los neumáticos, a ver qué nos cuentan. En cada gran premio hay cuatro tipos de neumáticos disponibles. Los más duros, los más blandos, los intermedios y los de lluvia. El compuesto más duro aguanta más vueltas, pero ofrece menos agarre que el compuesto más blando.
Ese agarre adicional, no obstante, implica que el neumático más blando se gasta antes. Los intermedios funcionan bien cuando la pista está mojada y los de lluvia solo se deben utilizar cuando llueve mucho. Los grandes pilotos cuidan bastante los neumáticos. Gracias a eso disponen de más opciones a la hora de elegir la estrategia de carrera y disfrutan de un buen agarre durante más tiempo. Para no castigar las gomas, lo mejor es pisar con suavidad el acelerador y el freno y evitar ser brusco al volante para que el coche no derrape al salir de las curvas, ya que eso destroza los neumáticos. ¿Los neumáticos rojos no los enseñan o que no están en este juego? Estás no estado sensacional, fin del primer día. Ah, bueno, guay, ¿no? 4 oros y un plata. Bueno, buen balance, ¿no? Se acaba aquí la jornada 1. Pues estamos bastante contentos, hemos cumplido. A ver qué tal la jornada 2. No sabía que eran 2 jornadas, la verdad. Jazz Marina, Abu Dhabi. Abu Dhabi 2010. Yo creo que todos sabemos de qué hablo, ¿no? Cuando digo Abu Dhabi 2010. Ay, qué pena. Encima viendo ahí las banderitas de España. Vaya lío le hizo Red Bull. Qué pringaetes. Dominicali, no te enteras de nada. ¿Tú quién eres? Buenos días. Paz. Espero que vengas con fuerzas porque tienes que hacer varias pruebas más. Vengo a tope. A tope. Empezar con el programa de hoy y nos ponemos manos a la obra. Pues ya mismo, ¿para qué esperar? Vamos. Vamos, a ver. Ponme los neumáticos hechos de lluvia. Qué guay, a ver. Los de Pirelli han mojado la pista para probar neumáticos de lluvia. Estos de Pirelli. Sal a rodar y frena por completo dentro de la zona indicada. Vaya, vale. A ver qué tal con la lluvia. Sí, aquí está muy rápido. Qué guay está, ¿eh? Vamos. Has parado en la zona marcada dentro del tiempo disponible. Enhorabuena. Grande. Sí, señor. A ver, ahora. Bueno, esta es facilísima. Prueba de conducción con lluvia. ¿Me va a ver qué tal? Queremos saber cómo gestiona el monoplaza una serie de curvas sobre mojado. 6 marcas como mínimo, termina el tiempo. Vale. Pasando por todos los. Y aviso que no me acuerdo muy bien de del circuito, así que nos va a costar un par de intentillos, mira, ¿eh? Bueno, a ver si lo conseguimos a la primera. Para que más salgo siempre, madre mía. A ver si me podéis dar un consejo cómo salir mejor. Voy a ver de esta ajena a verme. ¿Cómo se va? Y eso con todo control de tracción normal. Joder, estoy frenando demasiado bien. Guau, qué lento. ¡No! Hombre, estoy intentando ir a asegurada, ¿sabes? Y aprenderme esto bien. ¡No! Bien, bien. Uf, es que se nota, ¿eh? Un huevo, cómo se va. Me la he saltado esa última, no me jodas. Bronce sobre asfalto mojado. Bueno, venga, vamos a intentarlo otra vez esta. Mira, ya Force India. Venga, voy a repetirla, ¿vale? Venga, a ver si en este segundo intento, ahora que nos conocemos esto un poquito mejor, va mejor la cosa, joder. Uf, que no vas como culea. ¿Cómo se va, eh? No, no me digas, tío, si he pasado, joder. Joder, tío, qué putada. ¿Qué me estás contando, tío? Uf, cómo se va, Muy bien, ahora ya tienes experiencia. Bueno, plata. Mojado. Bueno, un poquito mejor con la plata, la verdad. Y porque me he saltado esa bandera ahí, está cerquita, cerquita, joder. Bueno, y 4 décimas para el oro. Ya, a ver, prueba de trazada. A ver, en esta prueba vamos a comprobar el comportamiento del monoplaza en condiciones óptimas. Venga, la trazada. Vale, hay que seguir la trazada constantemente, venga. ¿No?
Joder, después de correr lluvia no ves cómo se nota, ¿eh? Fíjate. ¿Cómo se nota, chaval, después de correr la lluvia? Vamos, sí señor, joder. Es que... vaya diferencia, tío. Te lo haces con lluvia, luego te lo pones así seco y madre mía, si parece que va solo. Prueba de desgaste de neumáticos. Coche listo. Vamos. Venga, vamos. A ver. Es crucial que sepas cómo se comporta el monoplaza cuando los neumáticos están muy desgastados. Seis marcas como mínimo. De eso podría depender que cumplas los objetivos. Ok, venga, sí. No cuentes historias que ya saben lo que tienes que hacer. De verdad que tengo mucho margen de mejora, eso es lo mejor de todo. No, tío. Si he pasado, no me jodas. Oye, pues se nota, ¿eh? No. Oh. Me he saltado el macho. Impresionante. Plata. Teniendo en cuenta el estado de las gomas, has pilotado con seguridad y cabeza. Wow. Enhorabuena. Pero este es mejorable, Mira, Williams. Bueno, guay. Otra platita. Bueno, no está mal, Que son mis primeros pasitos en este juego, Hay que tener tolerancia con la gente. Bueno, dos oros y dos platas. Es mejorable. Pero bueno, quiero hacerlo así del tirón para que lo veamos todo. Venga. A ver, ¿qué dices tú? Bueno, te hemos puesto el combustible justo para realizar esta prueba. Una vuelta, pasa por ocho marcas. Por todos los... Venga, vale, vamos. No me acuerdo del circuito, la verdad, me va a costar, pero bueno. Si no me sale en esta, pues me daré otra botecita ahora. Ay, que tengo que es, joder. Es que no dicen nada, tío. Me he pasado el primer punto, ole. Casi me pasó este lado. Muy frenado, muy frenado ahí. Ay, joder, pero ya que iba en segunda, coño. Vamos, ¿qué es? Ay, es que lo hago cambio de oído y me pensaba que iba en segunda, joder, iba en tercera. Ay, que por hablar se me olvida cambiar. Estoy tonto. Voy a frenar dura. Buah, frena muchísimo. Bueno, no está mal, no está mal. Sí, sí, está mal. Otra vez, tío, en tercera, joder, qué tonto. Qué tonto, macho. Ya rezo. Ah, qué cagaditas, tío. No, pero un poquito de excursión. Oh. Qué buena ahí. Joder, una curva bien, por fin. Ay, he frenado mucho ahí. Tú me has abierto demasiado. Magnífico. Bueno, otra plata, joder. Esto era mejorable también, tío. Y más si... ah, digo, si me he quedado sin DRS. Bueno, mira, he desbloqueado a Sauber, Ya solo queda Lotus. No, está mal, no está mal, oye. Prueba de evaluación. ¿Estas dos? Ah, vale. Hecho, ya estamos. Venga, vamos. Me quedan tres pruebecitas. A ver qué tal. Dos vueltecitas, como brilla el casco, la hostia. Unos días muy productivos. Ahora toca ensayar la salida y dar dos vueltas completas. Venga, vamos. A ver qué tal la salida, porque es lamentable, joder, como brilla el casco, que me molesta. Ahí, ¿qué es?
pronto freno aquí siempre, macho, no sé qué me pasa. Tonto, madre mía. Uy, se me ha ido un poquito ahí. Me voy a dejar un poquito de tres palos. Has entrado en la zona de DRS. Actívalo para conseguir un plus de velocidad. Vamos, DRS abierto. Vamos a por este que está aquí en la T. Y este vamos, Rossi, que me estás entorpeciendo, macho. No, pero tío. Vamos ya, adelantamiento espectacular. Muy buena, sí señor, uff, uff, uff. No dejes que te adelante. ¿Qué era eso? Un asalto. Mejor, ahí mejor, ahí mejor. Ahora voy a dejar un poquito más de aquí para luego. Qué cabrón el Rossi este, nos ha jodido un poquito ahí, eh. Voy a dejar un poquito de test. Joder, cómo molesta el casco de los cojones. Me lo he saltado. Espero que no me sancione. Turki. Quita en medio, macho. Macho, siempre le pillo aquí en esta zona, tío. Uf. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bronce? Joder, macho, pues lo he hecho bastante bien la segunda vuelta. Es que estos maricones que me estaban molestando un montón, tío. Para plata, 9, casi un segundo. Y para oro, 5,9. En los dos adelantamientos estos que les he pillado justo en la peor zona, macho, qué rabia. Y aquí finalizan las pruebas para nuevos pilotos de este año. ¿Ya se acabó? Nos despedimos de todos ustedes hasta el arranque de la nueva temporada. Bueno, no está mal. Bueno, me ha quedado por desbloquear el Lotus, pero bueno, bastante bien, oye, bastante contento. No, no sé la dificultad que tendrá desbloquear al Lotus, lo vi puesto fácil, pero bueno. Oye, que para ser del primer intento del tiro solo hemos repetido una prueba un par de veces. El resto lo hemos hecho casi todas a la primera, que recuerde. No está mal, oye. Mira, mira cómo aplauden. Estefano, tienes ahí a un nuevo Alonso. Vete echándole el ojo. Bueno, chicos, pues hasta aquí el tutorial que os quería mostrar. A ver qué casquito. Ya que estamos, aprovechamos y vemos los cascos que hay. Este está guay, ¿eh? Si eso para cuando seamos de Ferrari nos vendría guay. Este me gusta, el amarillo, ¿eh? Joder, hay un montonazo, ¿eh? O estoy dando ya la vuelta. Ah, no, ahora sí que ya da la vuelta, ¿no? Pues son muy parecidos. Sí, sí, ya da la vuelta. A ver dónde estaba el que me gustaba. Este, me quedo con este. Bueno, chicos, lo dicho,
ha sido un placer compartir este tutorial con vosotros, espero que os haya gustado y a ver si os gusta me animaré a subir más vídeos de Fórmula 1, que a mí me encanta este juego. Así que nada, gracias por estar ahí como siempre chicos, un saludo y a cuidarse.